Hola, hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal estáis? Soy Beetlejuice y hoy vamos a continuar con nuestra liga en español, la liga de Through the Age. Estamos en la segunda ronda, que sería la cuarta partida de esta liga, de esta liga en español, temporada 10. Recordad que yo ya estoy jugando dos partidas primera ronda, tres partidas segunda, dos partidas tercera. Y esta sería la cuarta partida de las 7 que tiene, ¿vale? Dividimos en rondas un poco para saber cómo está la clasificación e ir poniéndola. Entonces tiene 3 rondas y como son 7 partidas, hay una ronda que es de 3 y otras dos que tienen 2 partidas para cuadrar con 7. Entonces estamos en la cuarta partida, lo que sería segunda ronda. Bueno, pues empezando, yo soy el primer jugador, vamos a jugar con Cray, el bueno de Cray y Juancho 1976. He empezado ya y he cogido los caminos de Roma porque los tenía ahí. Bien, y bueno, vamos a ver cómo se nos plantea la partida. Se nos plantea la partida con, bueno, unas buenas quitando el coloso que no me gusta demasiado, buenas maravillas de la antigua. Coliseo Stonehenge, las vías romanas que ha cogido, la biblioteca, pueden estar muy bien. Y como líderes, pues bueno, no está Murabi, está Cleopatra, que es buena, está Alejandro, que también, Confucio, bueno. Ahí tenemos fuerza con Sun Tzu y Julio César, Ahsoka y Moisés, que para comida viene bien, pero a mí tampoco es que me guste mucho. Luego, en la Era 1, no está Ruska, que suele ser muy bueno, está Juana de Arco, está Nostradamus, Saladino, Colón para colonización, Coloso, Colón, aunque nos falta el canal de Suez en Era 2, pero está Cook también. Así que, bueno, puede ser interesante siempre que se robe una buena colonia. Para eso siempre podemos tener las acciones militares que nos dan los líderes, como Julio César o el Coliseo. Evidentemente esto no lo podemos utilizar porque si no estaríamos renunciando a Colón, ¿vale? Es claro. Y luego como maravillas, bueno, hay maravillas interesantes en la Era 1. Está la Basílica, el Castillo, para mí la mejor. Luego el Taj Mahal, que te da un boost de una aceleración bastante buena en cultura, aunque sigue siendo mejor el castillo. Y la Ciudad Prohibida y el Machu Picchu, que no son tampoco muy de mi agrado, pero bueno, si tienes otro está bien. Y aquí si puedes combinarlo con un early irrigación o con un hierro que sale pronto, bueno, pues puede funcionar. Era 2, yo siempre lo más significativo, Caterina, Shakespeare, Bach, hay bastante cultura. Luego por el tema de las colonizaciones, Newton, vuelve a estar Gaudí, yo creo que le he visto en todas las partidas a Gaudí, o sea, para jugar con edificios públicos. Y como maravillas, bueno, el Louvre no me suele gustar mucho, pero da mucha cultura, la Universidad de Harvard, pero sin la otra universidad. Puede ser interesante si vamos cortos de ciencia. El ferrocarril para jugar con el Machu Picchu puede ser un monstruo haciendo cubitos de producción sin poner muchos trabajadores a trabajar. Con dos te valdría, uno en hierro y otro en coal. Lo que pasa es que tendrías que desarrollar tanto el coal como el hierro. Y ya esos son 7 y 5, bastante de ciencia. Ya está toda la libertad, siempre buena, con un gobierno de Era 2, ya empieza a funcionar bien. Y por último, en Era 3 tenemos a Marlene, Batch, Marlene, Ian Fleming, que va a hacer más interesantes las bibliotecas junto a Shakespeare, ¿vale? Bien, buen combo. Tim Mayer, no está Bill Gates, con lo cual no están ni Bill Gates ni tampoco Darwin. Quizá los laboratorios son menos apetecibles y es mucho más apetecible jugar una partida a bibliotecas por Shakespeare, por Fleming. Y bueno, nos quedaría Albert Einstein, que también podemos jugar a bibliotecas con él, está claro. Y tenemos a Sinmeyer, que solo juega a laboratorios. Así que los laboratorios no van a estar tan cotizados, van a estar más cotizadas las... los dramas, los teatros. Y luego Winston Churchill, que si queremos meter caña, pues oye, siempre es bueno. Y como maravilla, bueno, Naciones Unidas, que no funciona, a mí no me suele funcionar demasiado bien. Las cadenas de comida rápida, que siempre dan, ni mucho ni poco, pero siempre dan algo. Hollywood, que con Marlene puede ir bien. La Cruz Roja, que si vamos a comida, no puede ir también muy bien. Y en Paystick, que
complicado siempre cuadrarlo. Es complicado. Tienes que ir muy bien en la partida y ir mejor que todos en muchas cosas. Así que es difícil. Bueno, nada. Comenzamos partida. Venga. Era A. Le toca a Cray. Yo he cogido los caminos romanos. Para mí también de las mejores maravillas de la 1. Cray juega con Coloso y con Julio César. Y Juancho, crecimiento urbano y no coge Confucio, coge provisiones y vamos a era 1. Pues bueno, ahí vemos que sale Stonehenge, Alejandro y Cleopatra, que están bastante bien. Para mí la mina, trabajador desocupado, crecimiento urbano para la siguiente ahorrarme uno y frugalidad para producir algo más de comida. Son de era A, así que tampoco... Bueno, y Reinado del Terror y Cruzada. Dos eventos que pegan a los más débiles. No son muy interesantes. Y más con Julio César ahí. Salida estándar de Kay también. Cogiendo una... Poniendo al líder y cogiendo una mina y dejando un trabajador desocupado. Juancho que sale directamente con el urbano. Con el crecimiento urbano sale directamente a laboratorio en vez de salir a mina. Vale, muy interesante. Y va a jugar con Ahsoka. Turno 3 ya. Empezamos a mover mazo de eventos. Se ha ido por ahí cruzadas. Un evento que no es tan malo. Voy a jugar con Cleopatra. La pongo en funcionamiento. Hago la, el laboratorio ahorrándome 2. Que no está nada mal. Y dejo el trabajador ahí, ocioso, para ver si me dan un evento que pueda poner a trabajar de gratis. Cray con Teocracia y logro científico. Laboratorio. También salida estándar con Coloso. Trabajador desocupado. De momento nada significativo. Quizás la Teocracia. Si está Juana de Arco en la partida, sí es interesante cogerla, ¿por qué no? Progreso de la artesanía, todos ganamos piedra. Juancho tiene ahí dos cartitas, dos colores, ahora mismo con Ahsoka. Sigue teniendo dos colores, ahora tiene tres colores. Entonces producirá más cada turno. Gracias a Ahsoka. Progreso de la religión. Si hemos dejado todos un trabajador desocupado, nos va a funcionar. Yo hago mi templo y completo los caminos del tirón. Ya tengo entonces caminos que me dan mi cubo amarillo, mi cubo azul y mi producción. Y que genial. Una maravilla que es muy, muy versátil porque te da en cada momento lo que necesitas. Cray produce trabajador. Juega provisiones. Reservas. Pone en funcionamiento la táctica para no descartarse de cartas. La pone ya ahí aunque no pueda completarla porque no tiene las unidades adecuadas. Pero bueno, se la quita de la mano y no la tiene que descartar. Aunque ya enseña también una carta que podemos utilizar nosotros también. Bueno, Juancho que no había hecho la tercera mina, la hace ahora. Lo está jugando sin maravilla. Y empiezan a presionar militarmente. Juancho 3, Cray 2. Artes escénicas. La ponemos en funcionamiento. Ponemos un templo ahí a jugar. Un templo, un teatro. Y ya producimos 3. Nos hemos ahorrado con ese edificio la producción. Bueno, y ahí yo me voy a quedar... Sin guerrero gratis. Porque no he dejado trabajador desocupado. Tampoco lo tenía Cray, yo creo, sí. Vamos a verlo. A ver si lo tenía Cray. No. Sí. Sí. Y Cray que era un guerrero gratis, sí lo tenía, fíjate. Pues ha jugado ya Teocracia. Así que va con 4 acciones militares. Robando cartas y manteniendo muchas en mano. Código de leyes para Juancho.
una acción civil más, que siempre viene bien. Pan y circo. No he visto a Pierre al final de partida, así que... juego con Juana. La pongo a jugar. Igual Clay se me queda mirando ahí. Pero bueno. Yo creo que es de las mejores líderes que había ahora mismo. Está Nostradamus, pero muchas veces si va a salir al final... Yo ya con Cleopatra gano poco, ¿eh? No voy a hacer más edificios civiles. Se acaba el mazo de Era. Con el progreso de los mercados, ganando comida o piedra. Alquimia para Clay. Bien. Dos laboratorios del tirón. Producción de ciencia 4. Y con Julio César bastante fuerza. Ahora mismo, Coloso, Julio César, dos unidades militares y caballería, que como la ponga en funcionamiento va a subir bastante. Bueno, este le había tirado yo, me lo trago. No es un evento especialmente dañino, pero ya fastidia. Y Juancho coge su primera maravilla y la acaba del tirón. Basílica. Ya está jugando con cuatro unidades y táctica de uno, así que tiene 4 y 2, 6. Vamos a jugar nosotros con la caballería ahora y vamos a poner la táctica de Clay. Cogemos hierro, nos ponemos a 8 de fuerza, aunque ya nos ha pegado el evento, pero tenemos ahí fronteras inciertas que lo podríamos haber metido. ¿Por qué no? Buena cosecha, comida para todos. Y otro evento que se juega, territorio rico, que se lo lleva Clay. Con 2 sacrifica una unidad. Juega con Leonor. Pone a Leonor a jugar. Recordad que Leonor, la habilidad que tiene, porque no suele jugar mucho, es que cada vez que preparas un evento robas 2 cartas militares, ¿vale? Y bien importante, porque ahí robas 2 cartas militares a jugar el evento. Te van a dar la cultura de jugar el evento. Y por cada... Y ganas 1 de cultura por cada carta militar que tengas que descartar al final del turno. Y otra cosa muy buena es que cuando la descartas recuperas 3 acciones civiles en vez de una. Está súper bien, eso. Sale el castillo de Dimeji. Bueno, Clay vuelve a poner a caballería en funcionamiento. Y juega ahora la esta medieval. Ay, a ver cómo... ¿Cómo se llamaba? Es la... Ejército, que no me sale esa palabra. Ejército medieval. A veces con los palabras me lío un poco. Juancho ha jugado a los infantes. Gana fuerza. Estamos todos a 8 ahora mismo. 4 minas. No va a jugar con hierro posiblemente. O ha visto que ya el hierro no está disponible. Quedan 3 cartas. Y pasamos a Era 2. Paramos partida. Bueno, yo he cogido el castillo de Meiji directamente. Clay lleva... Aunque tenga poca producción, si juega eventos va a ganar entre 2 y 3 de cultura más. Entonces va a estar ganando aproximadamente 5 si se le da bien. Y tiene 20. Yo gano 4. Funciona Juana de Arco. Funciona Juana de Arco. También tengo la fuerza, ¿vale? Que me da con un templo que tengo, aunque lo bueno de Juana de Arco es que veo el evento que va a venir. Y Juancho está un pelín, pero solo un pelín atrás, tampoco está muy atrás, porque acabamos de empezar y tampoco estamos ganando gran cultura. No veo así cosas muy, muy, muy extrañas, o sea, todo está más o menos bien para todos, estamos desarrollando la partida y vamos a ver qué tal se da. Bueno, castillo de Imeji para mí. Maravilla buena de siempre. Del tirón. Y a otra cosa. Venga, conocimientos de la antigüedad. Gana 1 de cultura. O juega el evento. Código de leyes. Le viene bien con teocracia. Porque le falta esa unidad, esa acción civil. Y bueno. Hemos dicho que no había hierro, sí. Hay un hierro aquí al final.
Pensaba que ya habían salido todos, pero no. He visto a Juancho hacer cuatro minas y pensaba que... que el hierro ya estaba fuera y que iba a jugar cuatro minas. Pero ahora se le ha quedado el hierro ahí a huevo. Vale, juega con Nostradamus. Buena elección. Y coge hierro. Dos... con Basílica. Y dos... trabajadores descontentos, ¿eh? Está la cosa jodida. Hierro. Hacemos una de hierro. Cogemos los fusileros. Y el riego, qué bueno. Bueno. Muy tarde, pero si se te escapa la cría selectiva, puede estar bien, sí. Nuevos yacimientos. Producción media para todos. Clay tiene mucho. Riego. Y cañones. Dos cartas de reserva también. Y descarta. ¿Cuántas ha descartado? Descarta un puñado. Ahora, ¿cuánto ha ganado? No dice. Gana tres. Sí, ha descartado tres. Sí, lo que he dicho. Entre dos y tres se suele ganar con el Enor. Porque tiras uno, robas dos. Y descartas las que tenías. Como has echado uno. Generalmente descartas entre 2 y 3. Que son 3 más de cultura prácticamente. Pues aquí está el problema. Rebelión. Rebelión se llama. Y esto duele mucho cuando tiene dos trabajadores desocupados. Se va a quedar sin 4 acciones civiles. Ahí lo veis. Hace un templo para que no le pegue otra vez nada. Ningún evento de trabajadores descontentos. Se come corrupción. Podría haber hecho... bueno, pero no hubiera llegado. Fusileros. Nos ponemos en 14 de fuerza. Tenemos en la mano iconoclasta, que puede ser interesante jugarla si nos favorece. Está Shakespeare, pero no nos va a venir bien. No hemos jugado con bibliotecas. Aunque sí tenemos teatros. Podríamos plantearnos coger el periodismo. Tal maja para Kay. Bien. Ya tiene buena producción de cultura y va muy bien. 44. Juancho juega al laboratorio. Juancho tiene una mano con mucha tecnología y poca tecnología. Fijaros, 3 y 2, 5. 5 y 3, 8. Y 5, 13. 13, ¿para cuándo? Y estamos todavía en... bueno, algún evento que nos pueda venir, que nos dé ciencia. El evento que da ciencia. Iba a ponerle más caras felices. Bien. Si sale algún evento como prosperidad, que sería de A2, pero todavía no creo que salga, evidentemente. Ahora podría ser ese. Llamada a las armas. Pierden una acción civil y dos, pero roban cartas militares. N de ingeniería siempre buena. Quizás aquí... ópera no me haga tanta falta porque ya tengo drama. Así que se puede jugar con eso. Pero no subestimemos la producción de cultura. Ya de drama te suele interesar saltar a movies. Influencia cultural. Ya mira, al final soy yo que más cultura está produciendo en este momento. Pero Clay y con Eleanor, por mucho 5 que tenga aquí, no son 5, son 8. Prácticamente todos los turnos. Fijaos todas las cartas que tiene. 42-51. Ahora estamos bastante empatados nosotros dos. Tenemos una producción similar, aunque, bueno, similar. Él produce menos roca, yo produzco más roca, pero menos comida. Y en cuanto a cultura, bueno, pues un turno arriba, un turno abajo. Juancho está un poquito más atrás. Cañones. Jugamos ahora fortificaciones. Fortificaciones, nuestra táctica, una de las tácticas, mejores tácticas del juego. Muy eficiente con Marlene en la mano de líder. Hierro, patriotismo. Crecimiento urbano.
Recordad que tenía menos acciones civiles. La verdad es que a Juancho ha tenido un problema aquí de acciones civiles bastante importante, porque primero le ha pegado rebelión y después le ha pegado... Después le ha pegado este, llamada a las armas, que es verdad que robas, pero es que una carta por una acción civil, no sé yo si renta, ¿eh? A veces sí, a veces no. Si es en el A2, sí. Y te puede igual hasta rentar un poco, una, pero dos. Bueno, aquí esto de jugar con las colonias a mí no se me da muy bien. Se la lleva Cray, tiene uno de colonización gracias al coloso. Y aparte, pues bueno, tendrá alguna carta, fijaros, dos cartas. Pues se lleva muchas cartas, que eso van a ser 1, 2, 3, 4 y 5 de escultura, porque la va a tener que descartar. Y luego tiene 4 de fuerza. Ya lo veréis en el final del turno cuánto se lleva en el final de su turno. Nos vemos luego. Es un buen... Si tienes a Eleanor, es un buen territorio para cogerte. Porque ves cartas militares, descarta lo que no quieres, ya sabes que está descartado, y al descartarlo te lleva la cultura. Fijaros. Territorio histórico ahora. Se lo lleva también Cray. Mucha carta militar en la mano. Pues bueno, ahora no vamos a ver esa ganancia de cultura porque tirará alguna carta. Sí, una menos. Pues veremos 5 y 2. Pues a lo mejor unos 7 menos, quizás. 1, 2, 3 y 4. Al final 4 va a ser. También, porque también se ha descartado otras dos cartas. Se ha descartado 3 cartas. 4 y 3, 7. Hubieran sido 7 si no hubiera cogido tanto territorio. Carbón. Modernización eficiente. Cartas amarillas siempre buenas. Unas mejores que otras, pero siempre buenas. Se nos pasa la era y seguimos ahí con los líderes de la 1. Pancho jugando a 4 minas ahora mismo. Y con los cañones, que los ha cogido de aquí ahora mismo. Y ha dejado una acción civil sin mover, por lo que he visto. Será que no le cuadraba nada. Saqueadores. Pues eso. Pancho y yo a quitarnos 2 unidades. No es muy dura. 2 unidades entre piedra y comida. Te puedes quitar la comida. Incluso te puedes, si tienes una comida que te está pesando y no puedes moverla, te puedes quitar la corrupción. Juega Newton. Y ahora a producir comida. Fijaros, la cría selectiva ahí, pero he ido a riego. Te puede pasar por ciencia, te puede pasar por muchas cosas. Que te interese el riego. Vale, iconoclasta. Que la había tirado yo, lo tenía a la mano, recordar. Leonor y Nostradamus se van. A Cray le he quitado ahí un poco de cultura y a Juancho pues le he quitado visibilidad. Supongo que Juancho había visto que estaba ahí, pero no sabía si iba a salir o no, gracias a Nostradamus. Y bueno, a Cray realmente no le viene demasiado mal. Tiene a Kuka ahí, que le va a ir muy bien. Podría haber también optado por Katherine. ¿Por qué no? Yo hubiera optado casi por Katherine. A no ser que él haya visto que hay muchas colonias. A ver, ¿cuánto estaría ganando ahora mismo Cray? 9. Joder, es mucho, ¿eh? Está muy bien. Está ganando por el Tal Mahal la Criteocracia y James Cook 4. 4. Tu primera colonia 2 y las demás 1. Pues son 4. O sea, es muy buena ahora mismo. Está produciendo mucha cultura. Con Katherine hubiera producido 2 menos de cultura, pero hubiera tenido acción militar y hubiera tenido la posibilidad de putearnos un cubo amarillo. Juancho hace disband de una de las unidades militares de infantería y la pone al cañón y juega el ejército defensivo para ganar, vale, bastante fuerza ahora. No llega al nivel de Cray, pero bien. Idea revolucionaria y cría selectiva la necesita, le va a costar desarrollarla bastante. Idea revolucionaria, buena carta siempre. Para mínimamente esto, tiene 4 ahí. Y bueno, es verdad que lo estamos viendo continuamente, pero vamos a verlo otra vez. Bueno, aquí Juancho pierde dos cartas que tenía de la 1. Eso era esto reseñable. Las dos eras han pasado justo en mi turno, del turno de Juancho al mío. Fijaros, esto es todo Eleanor.
Esto es todo Eleanor, o sea, ha cogido aquí una cantidad de cultura espectacular. Ya ha abierto una brecha, sin haber ganado mucho más que yo aquí en bruto, ha abierto una brecha de 30 puntos. Vale, prácticamente 30 y muchos. Pues la verdad es que muy bien. Muy bien para... Muy bien, le está moviendo muy bien Cray. Está jugando bien. Juancho está un poquito atrás, pero bueno. Todavía queda la era 3 y la era 3 hay muchas sorpresas. Y está Ivatch, que puede ser el que cambie un poco la historia. Que es muy buen líder. Teatro para mí, teatros de producción 2. Produzco 9, que no está nada mal, pero... Sigue quedándoseme un poco corto. Y hago el método científico. Ya tengo dos métodos científicos. Colonias y armonía. Bueno, pues mira, colonias, voy a saber que lo descarto. Porque le va a favorecer a Cray. Bueno, Cray busca más cultura. Orgullo nacional. Tierra fértil, coge, produce trabajador. Más cañones. Muy bueno. Fortificaciones muy buena táctica. Muy buena. Y sigue jugando. Y ahora Juancho. Está en Marlene ya. A producir comida, Marlene por 3. Con una... Muy fuerte eso, ¿eh? Bueno, yo voy a la monarquía constitucional. Y a Estatua de Libertad. Para quitarme de encima todo esto. Todavía no puedo, me falta una acción civil. A ver si coges maravillas. Bueno, ya sabes que la va a ganar, ¿no? Que ahí tiene, puede descartar encima carta boca abajo. Descarta una carta boca abajo, un cañón y una de 3. Más el uno que tiene, pues eso, pues 3, 4 y 3, 7 y 1, 8. De mano, se la lleva frente a mí. Juega sus dos carbones. Está con teocracia, ¿eh? Y coge multimedia y arquitectura. Multimedia puede estar bien para Fleming. Por ejemplo, no. Juancho, Marlene sin... Marlene triste. Marlene sin teatros. Igual hubiera venido mejor otro... Pero bueno, es que estaba sin líder también. O sea, había muerto... Pero no ha ido con, no ha cogido líder de la 2. Fundamentalismo. Modernización eficiente. O lo desarrolla por revolución o le va a costar muchísimo. Vale, estrategia para mí. Y sin Meyer para intentar apuntalar esto, pero yo creo que va a estar bastante difícil coger a Cray si no hacemos una buena Estatua de la Libertad, 3 cubitos, 2 de cultura gracias a la monarquía constitucional. Cogemos lanzacohetes, reservas, nos dejamos ahí las fuerzas aéreas para que las quiera. Oye, qué cosa. Con 2 agresiones en la mano. Y sin cañón. Progreso económico. Bueno, aquí el que más ha ganado es O'Cray, realmente. Juancho y yo más o menos igualados. Yo un poquito menos. Y Cray se coge la de la comida, como digo yo. Nos mete ahí 18 puntazos, tranquilamente. Porque han sido 18, porque ha hecho 3 fases. Utilizando la arquitectura. A ver, que lo veamos. Y 3 etapas, 18 puntazos, casi nada. O sea, qué buena es la puta maravilla cuando tienes comida. Es buenísima. Muy, muy buena. Pero ahora tienes que tener comida y arquitectura, porque si no te van quitando. Los McDonald's para Juancho. Está muy lejos Juancho. Y yo estoy muy lejos de Cray. Está siendo una partida un poco separada los tres. Juego de informática. O bueno, cojo informática y a ingeniería. Y le hago una fase a Cray y acaba la maravilla. Fijaos, 18 puntos por 6 ha sacado aquí una cantidad neta de diferencia. De 12 más 4. 16 puntos. Para Cray, frente a nosotros.
Vale, concentración militar. Me dejo la informática para después. Democracia para Cray, más cultura, tenía suficiente ciencia. Venía de un gobierno de la 1. Idea revolucionaria siempre buena. Y Albert Einstein para finiquitar la partida. No tiene mucha ciencia, pero tiene ahí una idea revolucionaria. Venga, idea revolucionaria para Juancho. Juega fundamentalismo. Tiene los matón a la huevo. Los acaba. 20 puntitos para Juancho. Y le queda una que va a una modernización eficiente. 17 cartas nos quedan. De la 3. Ingeniería. Cojo cine. Cine para arriba. Y a subir. Una gran cantidad de culturas, pero. Y aún así. Es que no. Ha hecho que hay muy buena partida. Una partida muy. Martillo. Y está complicado. Bueno, una que me llevo. Bueno, con todo el cerro de cartas que tengo. Lo que pasa es que estoy un poquito regular, ¿eh? Dos cartas y uno fusilero. Me quedo a 10. Y me quedo. Digamos, en número rojo frente a Juancho, ¿eh? Va a ponerle con multimedias a Einstein. 26 de ropa, casi nada. Y buena cantidad de acciones civiles. Unas reservas por aquí. Y como una moto voy. Juancho guerra, me tira a la guerra. No puede hacer otra cosa. Fundamentalismo. Teoría militar. Sube hasta 34. Ayudas a la cultura. Tiene la mano llena de. La mano llena de cartas amarillas. Ya yo tendré que defenderme de la guerra. Para empezar, el pacto con Cray me ayuda. Ahí quiso ayudarme, ¿eh? Juego cañones. El auge del nacionalismo. Otro cañón. A jugar en la táctica, la de los 5. Ya tengo más que él. Y puedo ejecutar Imeji. Y quitar más cultura. Pero me va a servir de poco. Creo yo. Prosperidad. Mira, al final ha salido. Con 6 caras felices, Juancho se lleva más comida. Cray coge la mecanización. Posiblemente esté el evento. Porque ya no tiene tampoco mucho sentido. Queda una carta. Pero las tecnologías de A3 rentan mucho. Porque el salto de 2 a 3 son 2. O sea, al final, fijaros que. Una tecnología de era 2 produce 3, pero una tecnología de era 5 produce 5. Quitando los multimedia que son lineales y las óperas que son lineales son 2, 3 y 4. Y estos son 1, 2, 3. Al final, estas 3 son 1 de ciencia, 2 de ciencia, 3 de ciencia para el método científico, pero las computadoras o los ordenadores son 5 de 5. O sea, son 5. Era 3, 5. Así que siempre estas 3 siempre rentan mucho. Fijaos, aquí está la informática. He dicho computadoras, ordenadores, pero no he dicho informática. Y bueno, entramos en era 4. A ver, vamos a hacer un poquito un recuento. Después de la guerra, me llevo yo 12 puntos. He matado una unidad. Supongo. Sí, porque al final he subido fuerza 41, tenía 36. Habré matado al fusilero, entiendo, porque son 3 y 3. Y bueno. Antes. Juega Guerra Fría. Guerra Fría sería para Juancho y para mí. Vale, voy a parar un momento y vemos cómo vamos. Uf, 214 Cray. Me saca, me ha pegado otro empujoncito. Si al principio de A3 me sacaba
30 y muchos. Ahora ya son, pues, 40 y 46. Sí, 46, casi nada. 46 puntos. Yo no lo arreglo ni con la maravilla de la 3, que no voy a poder hacer. Bueno, venga, hay que quitar Juancho sin querer. Estaba jugando. Coge una idea revolucionaria por 3. Juega a los Professional Sport. Problema de Juancho. Que tiene a Marlene sin sacarla todo el rendimiento. No sé si lo hubiera rentado más esperar a otro líder, pero es que en el momento que la ha tenido no tenía líder. Jugamos, gobierno. Ahí Clay saca un puntito. Y Juancho también me saca un puntito. Laboratorios arriba. Vamos a maximizar ya la cultura. Más 23 de cultura. Un final bastante bueno mío, pero en la partida no he sido. Más 27 de cultura. No he sido lo suficientemente bueno. Industria. Los seis, yo llevo los 6 típicos de la de hierro. Clay del carbón. Y Juancho un poquito más porque tiene una mina más de bronce, que tampoco hacía mucho. Bueno, también está acabando muy bien Clay. Está con más 22 de cultura. O sea, uf. Una auténtica locomotora también. Más 16 de ciencia. Casi nada. Con Einstein las tres bibliotecas. Y bueno, las dos filosofías. Maravillas. Un puntito. Solo frente a Clay. Nada. Me saca hacia 6 de 80 y a 30. Ya son cerca de 50 puntos. 50 puntos en eventos muy difíciles de sacar. Acaba la mina. Y vamos al final. Fuerza, que se lo lleva Juancho, Cray y yo, palmo. El primero, a veces pasa. Eso, cuando están tan ajustados. Equilibrio. Mal. El menos que gana mío es malo. No me acuerdo cuál era. Yo creo que era la comida, 8, ¿no? Claro, Cray ahora mismo está ganando. El que menos está ganando es esto. Fíjate, entonces equilibrio le ha venido muy bien. O sea, claro, 9 y 9, 18 es lo que ha ganado Cray. Y el 8 típico de, bueno, pues, el que menos gana. Variedad. Ahí, más o menos, 4 puntos de diferencia. Progreso. También lo gana Cray. 4 puntos de diferencia. Y agricultura, mira que os he dicho que está, que pues probablemente estuviera. Ahí, nos quedamos aquí. Y con esto y un bizcocho, pues se acabó la partida. Clay ha hecho una gran partida. Juancho se ha quedado un poco atrás. Y yo me he quedado entre medias. No he sido capaz de coger a Clay. Y la guerra que me ha tirado Juancho, pues la he podido salvar. Pero bueno, no sé. No es que tampoco haya hecho una partida mala tampoco, pero no he optimizado tan bien las unidades. A lo mejor Juana no la ha sabido aprovechar como tendría que aprovecharla. Lo que pasa es que tampoco en ese momento había líderes tan buenos. Newton no es un líder cultural. Fíjate que ha venido con dos líderes culturales que le han dado mucho. Y acaba también con un líder de ciencia y también da bastante cultura. Y bueno, al final, yo qué sé, Marlene hubiera sido un buen combo para mí, pero Sin Meyer no ha estado nada mal, ¿eh? Sin Meyer me ha dado mucho empuje, pero es que al final, fijaros, es que estamos hablando de que la diferencia está por encima de los 60 y los 70 puntos, ¿eh? O sea, durillo esta diferencia. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado la partida. La partida, a ver, ha estado ahí, pero bueno, que haya jugado muy bien. Y vamos, una victoria totalmente merecidísima. Y nada,
Como siempre os digo, que si os gusta este contenido, os suscribáis a ver si podemos dar empuje a este gran juego, que es el Throw the Age. Podemos darle visibilidad y nada, que paséis un día de putísima madre y que seáis muy felices. Nos vemos en la siguiente partida. ¡Hasta la vista!